Hola, mis queridos amigos, un gusto de estar aquí una vez más, de manera coloquial, de manera informal, así, de manera relajada. Y gracias por permitirme llegar a sus hogares, a sus casas, a sus salas, a sus habitaciones, en muchos casos casi que en las camas. Allá estoy. Pero lo que más quiero es que en alguna medida, en alguna, pueda entrar a tu corazón, quien quiera que seas tú que me estés oyendo y donde quiera que estés. Quiero contarles que esta reunión iba a tener un título que era este: La payasada. Y un subtítulo que era este: una forma ridícula y religiosa de querer honrar a alguien. Pero estuvimos de acuerdo en que era muy fuerte ese título y podría impactar, a algunos los podría ofender, a algunos muertos los podría resucitar. Y a algunos enfermos los podría sanar y a algunos paralíticos los podría poner a andar. Entonces dijimos, no, vamos a trabajar algo más pink, más cute, más de un sábado a las 7 de la noche, relajados. Entonces hemos concluido en que se va a llamar Una cajita de sorpresas. Ese es el título que ustedes van a ver aquí, Una cajita de sorpresas. Más amable, más menos atemorizante, diría en pocas palabras. ¿Y por qué se va a llamar Una cajita de sorpresas? Porque esta reunión va a tener como una cajita, sorpresas. Entonces, dice, ay, mi hermano está ahí sentado, pero vamos a ver qué va a pasar. Muy bien, empezaré por contarles que recibí una misiva, un mensaje del profesor de música de cuatro generaciones, Aníbal Martín. Y me escribió hace 2 días esto: Hermano Alfredo, muy buenas noches. No puedo esperar para expresarle mi agradecimiento. En estos días, más o menos, desde el 15, 16, 17, 18, 19 de agosto de este año, he podido entender qué quiere decir que soy lento para oír. Lento. Hágame el hijo de madre favor. Lento. Qué vergüenza. Quiero expresarte mi admiración, estimado amigo, por tu paciencia. ¡Judá! Tú en realidad amas mucho al Señor y a su obra porque nos amas con ese mismo amor con que Él nos ama. Tengo la bendición de tener que exponer una espectacular reunión, Lluvia Postrera número 109, en donde nos hablaste sobre la incredulidad. Para entender con claridad lo que nos llevas diciendo toda tu vida ministerial. Cuando expones sobre la razón por la cual han muerto en la antigüedad los de Noé, los de Moisés y los demás, y todo aquel que estuvo está y estará en la misma condición de incredulidad. Wow, esto es verdaderamente nuevo para mí. Entender qué rayos es no creer. Nunca en mi vida me había visto como un incrédulo, porque en realidad yo creía que creía. Qué barbaridad. Ya puede decir, dándote cuenta por qué te leo esto. Si quizás esto podría ser pandémico.
o endémico. Y cuando mencionas el mensaje y el mensajero, wow, y que Pedro, y que Pablo, y que Chucho, Jacinto y José, nah, y ahora tú, y ahora yo, nah, qué barbaridad. Gracias, hermano. Y cuando mencionas la promesa y al que promete, wow, en serio, no lo había entendido. Gracias, hermano Alfredo. Y yo tener el honor de haber sido escogido para entender ese mensaje y exponérmelo a mí mismo, en primer lugar, y exponerlo a mis compañeros de marcha. Gracias, hermano Alfredo. Hay una fiesta en mi cerebro y en mi corazón. Bueno, la carta se prolonga, termina con saludos, bendiciones, bendito Señor, por ser Él, ellos, tú y ahora yo, los portadores de tremendo mensaje. Fuerte abrazo. Bueno, quería compartir con ustedes, yo comparto pues todo, como dijo el apóstol Pablo, nada que yo considere que puede ser útil, he rehuido enseñarlo, compartirlo. Entonces, comparto cosas de mi vida, de mi familia, de lo íntimo, de mis amigos, de mi vida espiritual, todo. No se trata de sacar de un libro, de una enciclopedia, de, por supuesto que no, porque seguramente tú tienes mejores libros y mejores enciclopedias que yo. De eso no se trata. Entonces, bueno, recibí este mensaje y me puse a pensar algo que ustedes han escuchado a personas muy veteranas en el caminar, como hermano Eric Garnier, que hace muy poco tiempo, unas semanas atrás, estaba diciendo que está viendo que está por empezar de cero. Y otras personas que de muchos años que dicen no había entendido, es como si la Biblia que había leído fuera otra, hasta ahora estoy empezando a ver, etcétera, etcétera. Entonces, me puse a pensar, pongamos un ejemplo sencillo, de los sencillos, como que vamos a un restaurante y pedimos alguna entrada, cualquier cosa. No mencionemos alimento porque si no has cenado, entonces vas a empezar a desarrollar movimientos peristálticos en tu intestino y jugos gástricos, y el ruido del estómago de pronto no te deja oír bien lo que estamos hablando. Entonces, solo lo dejo a la imaginación. Pedimos una entrada y después un plato fuerte, cualquiera que sea, de carne de res o de pollo o de otra ave o de res, dije, o dije pez, o tal vez dije res, o tal vez dije pez. Bueno, el punto es que al derecho o al revés, siempre es una carne o una pasta o algo así como central, y viene con alguna guarnición, con un acompañamiento, con algo frito, con algo en puré, algo que adorna, que matiza, que le da color, alguna florecita, algunas salpicaduras de hierbas o de, para darle matiz, para darle color, para darle paisaje a un plato que presentado sencillamente como servido en una cárcel, pues sería muy triste, un plato sin paisaje. Y cerraríamos con algún postre y un café, por ejemplo. Muy bien. Y después tú vas a hablar de esa experiencia gastronómica y te vas a referir
Cuando te pregunten qué almorzaste, pues normalmente nos referimos al plato fuerte. Pues pedimos carne de res o de langosta o de pollo o de faisán o de, no sé, un pez cualquiera, un mero. Entonces decimos, pedí esto. No vamos a decir papas a la francesa. No vamos a decir puré de papa. No sé, un picado de verduras salteadas. Eso puede acompañar tu plato, pero no es tu plato. Lo que comemos es, y se dice, es el punto central, el plato fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con la carta que les acabo de leer de nuestro querido Aníbal? Pues él ha sido músico de cuatro generaciones. Él casi que puede decir que antes que Abraham fuese, él es, o sea, es de esas personas antiguas. Hay muchas personas antiguas que han oído toneladas de palabra y de pronto sucede algo. ¿Qué? Que se abren los ojos, se abre el entendimiento y dice, ahora entiendo. Y entiendo, como decir el hermano Eric, después de 40 años dice, ahora entiendo que estoy por empezar. O Aníbal está diciendo, ahora entiendo que no creo, ahora entiendo que soy incrédulo, después de una vida de creyente. Yo sé, estamos siendo radicales y eso es importante serlo siempre. Estamos hablando entre amigos y es bueno exigirnos. Tú no puedes cepillarte los dientes sin usar la crema dental y la crema dental no va a salir de su envase si no presionas un poco. Y lo mismo pasa con la vida del hombre interior. Hay que presionar un poco y sale. Los tesoros están en ti. Entonces, yo presiono un poquito, pero si yo no lo hago, de todas maneras la vida se encarga de romperte, de taladrarte, de podrirte, de descomponerte, hasta llevarte a la completa demolición. Cuando estés completamente roto, sale de los escombros o de las cenizas para ser más poéticos con la figura del ave fénix, la nueva vida, la nueva creación, el hombre nuevo, varón o hembra, pero el hombre de la nueva creación. Claro, pero después del siervo sufriente es el reinante. O sea, Isaías 53 es una cosa y el león de la tribu de Judá es otra cosa. Yo sé que todo, tú quieres empezar con el león de la tribu de Judá, quieres empezar siendo rey o reina, pero es importante que tengas en cuenta los consejos que presentó Jesús de Nazaret. El que quiera ser el mayor, hágase como el menor. No va a ser el menor, pero que se haga como. ¿Cómo? ¿Cómo? Una persona inteligente puede hacerse el tonto, mientras que un tonto no puede hacerse el inteligente. El rey David se hizo pasar por idiota y dejó escurrir saliva de su boca, así. Y entonces, cuando lo venían a matar, dijeron, quite bobo, que estamos buscando es al rey. Y salvó su vida. Eso, lo que les digo, una persona inteligente puede hacerse el tonto. Cuando un tonto quiere hacerse el inteligente, pues es un espectáculo muy triste. Entonces, pues qué bueno que el Señor nos dé el consejo, hazte como el menor. Sirve a todos, ayuda a todos, alegra, consuela, edifica, anima a todos, como el menor. Hazte atrás y vas a ver que la vida te pasa adelante. Sirve a los demás y verás que la vida termina sirviéndote y honrándote. Bien, una cajita de sorpresas, lo dicho. Entonces, resulta y pasa que hay más de 3.000 programas en la nube y algunos grupos de amigos están estudiando estos mensajes y se están encontrando con lo que ahí dice. Ya lo habían oído, pero lo oyen
saludando, poniendo ofrenda con el amor de Dios, con todo mi corazón para la obra de Dios. Mientras tú estás en esa generosidad de corazón, no estás oyendo el sentido. Te pierdes la palabra clave. Y dice, no importa, pero bueno, lo importante es que estoy conectado. Y así van pasando los días y las semanas, los meses y los años y las vidas. Y eres capaz de que te vas sin haber cogido el toro por los cachos. Entonces, como no te has ido, aquí estoy, una cajita de sorpresas. Voy a ver de qué manera aporto a despertarte. Entonces, como el título que no tiene la reunión, que no le pusimos porque era demasiado fuerte, iba a ser una forma ridícula y religiosa de querer honrar a alguien, la payasada. Porque normalmente encontramos personas que quieren honrar a sus seres queridos que no están presentes, porque ya murieron o porque están distantes. Y lo más común, el común denominador de todos, querer honrar a un Dios desconocido, pero Dios, o un Señor, que no se enseñorea, pero se le dice Señor. No es Señor de la vida de ninguno, porque no se enseñorea, no gobierna en su casa, ni en su corazón, ni en su economía, no gobierna en su familia, pero se le da el apodo de Señor. Inclusive se le da el apodo de pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y resulta que él no pastorea, sino que la persona toma sus propias decisiones y le faltan muchas cosas. Entonces, ya van entendiendo por qué le llamaba la payasada, pero así no se va a llamar porque es muy fuerte, ¿verdad? Es decir, que los compañeros de Beore me dicen que es muy fuerte. Entonces, ese título no va a ir, no. Porque eso sería una payasada, pero esa palabra es muy fuerte. Entonces se va a llamar la cajita de sorpresas. Se llama la cajita de sorpresas. Eso es como nos anima. Ay, ¿qué más saldrá de la cajita de sorpresas? Porque pues que nos vayan a hablar de una forma ridícula y religiosa de querer honrar a Dios o a un ser querido, pues podemos terminar lacerados, heridos, cacheteados u ofendidos, y eso no lo queremos de ninguna manera. Entonces, por eso es la cajita de sorpresas. Bueno, así las cosas, mis amigos. Estoy en esta noche con una persona que justamente está aquí coyunturalmente en España para honrar a alguien, pero no de manera ridícula ni manera religiosa, sino de manera, ya lo vamos a ver, la escritura llama en espíritu y en verdad. Está con nosotros un personaje que vimos nacer y crecer en los últimos 30 y tantos añitos que tiene de vida. Y bueno, yo la recuerdo desde tenerla así alzadita, y ya no puedo hacer eso, ya casi tocaría al revés, porque ya creció mucho esta niña. Es la hija de nuestro querido hermano y compañero, y con quien nos queremos reencontrar pronto, todos, sobre todo los que dicen que lo extrañen, pues para que se reencuentren pronto con él. Nos reencontremos. Gabriel Berry. Estoy hablando de Elian Joana Berrío Orjuela. Eliancita, buenas noches.
Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio y buenas noches a todos los hermanos que están uniéndose a la nube a escuchar la maravillosa palabra que el hermano nos comparte. Gracias, Elian. Bueno, está de paso, ya mañana se va, llegó hace un par de días, vino a visitar a su hermanito Samuel, ustedes lo conocen, él estaba en programas con nosotros, con su mamita Cristina, con su papá Gabriel Berrío. Vino a visitar a su otra hermanita que está más al norte, en la localidad de Valencia, que se llama tu hermanita. Daniela. Daniela. Y vino también, estuvo el año pasado acompañando a su padre durante varias semanas en el hospital. Dedicó sus vacaciones a estar ahí como una enfermera auxiliar, incomodándose, durmiendo mal. Pero cuando se ama no hay incomodidad. Eso no se siente. Es una carga que no se siente. Y ahora vino porque pues, quería también honrar la memoria de su padre haciendo presencia frente al lugar de su tumba donde inhumamos sus cenizas. Ahí hay una placa con una fotografía y una frase, su nombre, su fecha de nacimiento y fallecimiento. Y bueno, y unas palabras que dan testimonio de él como uno de los vencedores. Entonces, a eso vino. Atraviesa el mundo para honrar a su padre. Vive en Washington desde hace 14 años, pero va todos los años a Colombia. Ya lo vamos a escuchar directamente de ella, a visitar a su madre. Y bueno, entonces, Eliancita, primero antes de entrar a hablar de honrar a padre y madre y estas cosas que nos dice la Escritura, que es el primer mandamiento que tiene una promesa, porque pues mandamientos sin promesas es como pura carga, como puro peso, como peso muerto. Entonces, no matarás. ¿Y por qué no? Porque puede ser complicado, sí, pero no hay promesa para no matarás, ni no hurtarás, pero para honrar a tu padre y a tu madre sí hay promesa, que es una vida con largura, se te van a añadir años a tu vida. Muy bien, entonces cuéntanos un poquito de ti. Hace mucho tiempo no te veíamos, algunos de los hermanos que estamos acá en España te han visto y también oigo que dicen lo mismo. Uy, no, pero la niña, mira cómo ha pasado el tiempo, etcétera. Y cuando estuviste el año pasado, pues estuviste internada en el hospital, allá en la unidad de cuidados intensivos, pues por ahí Cristina Huitrago fue la única que te vio y tu hermano Samuelito. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de quién eres. Ya presenté que eres hija de Gabriel, claro, y de Ángela Orjuela. ¿Quién es esa niña? Porque hay miles de personas que no te conocen. Considero que vale la pena agregar que soy nieta de Sofía Bernal. Eso es una credencial, eso ya es como cuando Pablo dijo soy ciudadano romano. Sí. Entonces, claro, sí. Ese es el linaje. Y claro, yo tengo también el orgullo de haber sido amigo y de haberla podido honrar como a una madre, porque pues no siempre uno se acerca a los vencedores. Los vencedores es una doctrina, pero han surgido entre nosotros cuatro gatos y un turpial que han logrado vencer.
Y Sofía es de esa estirpe, de ese talante, de personas que antes de irse de este mundo ya la tenían, ya tenían la corona. Entonces, claro, por supuesto que eso te lo mereces y no tienes que renunciarlo ni callarlo, por supuesto. Entonces, nieta de la hermana Sofía, hija de Gabriel, o sea, nieta de vencedora y hija de vencedor, Dios mío. Dios mío. Qué compromiso. Educadora, al igual que mi abuela Sofía fue. Ella enseñó español, yo enseño español ¿Dónde enseñas español? en el Instituto de Lenguas del Departamento de Estado, que es el equivalente del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno estadounidense. O sea, tú eres funcionaria pública, Correcto. empleada oficial, no eres contratista, No. sino... No, ya llevo más de 5 años como empleada. Me hice empleada pasando pocos años de haber sido contratista. Tú eres ciudadana americana. Sí. Vives en Washington. Vivo en la ciudad de Washington, la capital del país. Vivo Muy bien. allí. ¿Tienes tu casa propia? Por supuesto. ¿Tu automóvil propio? Sí. ¿No tienes deudas? No. ¿Capitalizas? ¿Viajas? ¿Sí? Por supuesto. ¿Vas a encontrarte con tu esposo para pasear un poquito por acá en Europa? Sí, en Italia. En Italia. Una luna de miel bien interesante, porque no sé, yo pienso que por eso nuestro amigo Santiago Chape se ancló definitivamente allí, porque la fama universal de Italia, que también lo comparte Francia, es que son lugares idílicos y lugares románticos, y que, o sea, lo mejor para una luna de miel, pues París o Venecia, ¿sí? Uno no dice Facatativá, ¿no? Ni Medellín, ni Barranquilla, ni Bogotá, ¿no? Ni Bucaramanga, sino Venecia tiene esa carga tradicional romántica. Y entonces, pues muy bonito que se regalen eso, esa oportunidad de pasear juntos, etcétera, etcétera. Entonces, casada va a ser 5 años. Sí, 5 años, juntos 7. ¿Perdón? Juntos 7. Juntos 7. Bueno, ella me mete cuñas, yo le digo, limítate a las preguntas, entonces, pero ella quiere decir cosas. No vayas a decir más, por favor, sino hasta ahí. Bien, gracias. 7 años de parejas y se casaron, 2 años de calentamiento. Como cuando, antes de uno entrar a la pista a competir, tiene que calentar. Muy bien. Entonces, ¿qué enseñas español? ¿A quién le enseñas español? A los diplomáticos del gobierno estadounidense que van a trabajar y van a servir como diplomáticos en el extranjero, como vicecónsules, cónsules, funcionarios de la Agencia del Desarrollo Internacional, AID del gobierno estadounidense, funcionarios políticos, económicos. Excelente. Sí. Trabajando en el Departamento de Estado, en la capital de los Estados Unidos, en Washington. 14 años. Y está honrando a su padre. Lo honró en vida porque el padre tuvo la satisfacción de ver a su hija crecer, prosperar y triunfar. Me decía hace un momento, por fuera de cámaras, pues que ella cree en el sueño americano, porque pues lo ha alcanzado, lo está alcanzando, lo está viviendo. Más que sueño americano, es el resultado del esfuerzo, del trabajo, de la convicción personal. O sea, estábamos escuchando una canción muy antigua y que dice así.
Esa es la música bailable de hace medio siglo. Y le aconsejaba al personaje de la canción, que se llamaba Sebastián, que tenía que romperse el cuero porque si no se iba a quedar en el fracaso, se iba a quedar soltero. Entonces tenía que conseguir nevera, tenía que conseguir radio y automóvil, y entonces había que trabajar duro. Lo decían esos profetas de la música del chucu-chucu de hace 50 años. Sebastián, rómpete el cuero. Tú lo googleas ahí, porque si no, la censura nos puede cortar el programa por no pagar derechos de autor, pero tú lo escuchas en tu casa. Y bueno, ese es el consejo, que siempre lo vas a ver en la Biblia: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Si tú no te remangas, estaba leyendo recientemente la biografía de Arnold Schwarzenegger, y decía que él ha logrado lo que tiene, y llegó a ser dos veces gobernador de California, y pues el campeón mundial de fisicoculturismo y el actor de éxito de la saga Terminator y tantas películas que ha hecho. En todos los aspectos que hizo, y ahora en su nueva fase, en este momento de su vida, dice que ha trabajado tan duro, por ejemplo, que se reunía con sus compañeros de trabajo por tanto tiempo, se encerraban a trabajar, que casi que oficialmente eran declarados parejas legales, porque tanto tiempo conviviendo juntos encerrados que ya era como marido y mujer con sus amigos. Era una manera exagerada de decir: trabajamos tanto que pues teníamos que encerrarnos tanto tiempo a trabajar. Entonces, ojo, no trabajemos tanto porque nos pueden declarar pareja oficial. Entonces, es el resultado del sueño americano. No es que tú llegas y empiezan a llover dólares allá o euros acá, no, hay que trabajar. Como lo dijo un filósofo colombiano de Pensilvania, Caldas: tocaría trabajar. Fue su famosa frase, que pasará a la posteridad. Eso es como pienso, luego existo. Entonces, tocaría trabajar. Muy bien. ¿Qué más, Joanita? Cuéntanos otro poquito de ti, una cucharadita. No, estaba pensando en otra canción muy famosa que es, tiene un verso que dice que los hijos son la prolongación de la existencia. Y eso es lo que ha sido mi propósito desde que yo llegué a Estados Unidos, en prolongar la existencia de mis padres, con las cartas que me barajaron, con lo que pude hacer, y fue creer en la bendición que el Señor tiene para mi familia, para mi vida. Y esto fue lo que yo hice. Pude haberme sentado a ser una migrante que se quiebra el lomo trabajando 24 horas, 4 trabajos, que no es deshonra definitivamente. Pero elegí un día decir: no, quiero tocar puertas, quiero hacer algo más, porque ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, que te digan que no, no pasa nada. Y toqué las puertas que tenía que tocar. El Señor me las puso en el camino y yo decidí tocar esas puertas. Pudieron haber estado ahí, cerradas, y si yo no me acerco a ellas y no las toco, entonces no hay manera de que pueda yo cruzarlas y recibir la bendición. Tomando de ese ejemplo, el consejo que tú le darías a compañeros, compañeras, amigos, jóvenes o mayores que te estén escuchando, es que se atrevan. Sí, atreverse. El ser osados, el no dejarse convencer por esa retórica de conformismo con lo que hay, con lo mínimo que hay, sino
tocar las puertas y lo peor que puede pasar es que te las abran. Recientemente escuché que aquí en España dicen, ya tienes el no, entonces toca por un sí. Sí, claro. Y esa es como... Ya estamos al 50 ganado. Sí. Ya cuentas con un no. Si vas a vender, por ejemplo, el no ya lo tienes. Entonces ya tienes el 50 ganado. Solo es un poquito más de esfuerzo y ya entras por el sí. Definitivamente. Y allí hice mi carrera en educación en la Universidad Estatal de Arizona con énfasis en política. Me pude haber quedado... Espera. ¿Cómo, repítanos cómo se llama? La carrera. Sí. Educación. Con una especialización en política general. En política general. Sí, señor. ¿Tú habías estudiado en Colombia, en la Universidad de La Salle, tu licenciatura en lenguas? Correcto. Y por eso, pues ella va a enseñar español en inglés. O sea, porque como ya ha estudiado, sabe inglés, entonces puede pararse frente a los cónsules o agregados consulares o diplomáticos o políticos de distintos departamentos a enseñarles español con experticia, ¿no? Con metodología, con conocimiento, porque no, el Departamento de Estado no va a contratar a cualquier persona como tú o como yo por el simple hecho de que chapuceamos el español, sino que, por supuesto, tiene que ser una lengua que se conozca, que se domine, que se conozca de su historia, de su gramática, de su sintaxis, para poder proyectar, conducir con metodología a la instrucción. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue el atreverte a volar? Terminas tu carrera en Colombia y dices, voy a buscar horizontes con más oportunidades. Ok, ¿qué te lleva a irte para los Estados Unidos y irte a Washington? La gente se va para Nueva York o para Miami o para Los Ángeles. Básicamente, o sea, normalmente no se van a Texas. Se van a, no sé, pero a Washington es casi que ni millones de americanos, de norteamericanos, se van a Washington. Uh-huh. Cuéntanos. Me parece que es importante resaltar el que siempre todo ha sido muy guiado. Entonces yo decidí salir del país porque no encontraba oportunidades, me veía tan atrapada en un trabajo que no me remuneraba lo suficiente. Y entonces empiezo a tocar puertas y se abren esas puertas. ¿Tú vivías con tus padres? Vivía con la hermana de mi papá, con Gloria. Ok. Yo tuve oportunidad de conocerla hace 100 años. Bueno, no tantos, pero bueno, hace mucho tiempo cuando tu tía Gloria era una jovencita vecina de un rabino ortodoxo amigo mío. Y ahora, en las honras fúnebres de tu papito, también ella vino. Ok. Y interesante que digas mal remunerada. O sea, considerabas que te merecías más y te fuiste por más. No te quedaste resignada sufriendo diciendo soy mal paga, sino voy a que me paguen lo que me merezco. Sí, es que el ser educadora es algo que yo he querido toda mi vida y por supuesto no escuchaba el te vas a morir de hambre. Y entonces no quise creer eso, quise creer que podía ser alguien más, podría construir. Y entonces toqué esas puertas. Esta familia la conocí, una familia americana, y en mi corazón sentí que quería estar ahí y le dije al Señor, Señor, yo quiero esta familia. Tuve otras familias que me ofrecieron en Chicago, en el estado, de hecho, de Washington, y la primera familia, yo dije, quiero esa familia, y los conocí una semana. De un miércoles a un miércoles me ofrecieron ser la persona que iba a hacer el intercambio. Fue muy rápido.
pero hubo un clic de ambas partes y ahí, por eso es que yo termino en la ciudad de Washington. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí la tienen ustedes. De carne y hueso, una persona que decidió creer en ella, decidió creer en Dios, decidió honrar a sus padres y está persuadida de que merecía algo más y algo mejor. Y no se queda esperando a que llegue el príncipe azul y golpee su puerta o la rescate como a Rapunzel del calabozo del castillo, sino sale y más bien ella va y rescata al príncipe, lo saca. Bueno, entonces para los príncipes que están encerrados por ahí, déjense crecer el cabello como Rapunzel para que puedan rescatarlo más fácilmente. Tengo esta Biblia abierta aquí, Joanita, porque pues, no me perdonarían si esta es una reunión y pues, hay que citar la escritura. Entonces, les voy a contar algo que dice aquí, en la epístola a los Efesios, comúnmente atribuida al apóstol Pablo. Voy a leer solamente dos versículos, no se preocupen. Yo sé que el exceso de lectura es perjudicial para la ignorancia, entonces vamos suavemente con la dosis personal. Y es una revelación lo que les voy a compartir. Porque la mayoría de todos mis amigos creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, oran y esperan que Dios responda a sus oraciones y sucedan los milagros, los portentos, los prodigios, las señales, las operaciones de Dios de alguna manera. Y puedan decir, uy, pasó esto, pasó aquello. Entonces, no quiero desanimar a nadie, pero les voy a presentar lo que nos dice Epístola a los Efesios, capítulo 3. El contexto es muy bueno, pueden leerlo pues toda la epístola, pero por lo menos desde el versículo 14 les da contexto. Voy a leer 20 y 21, nada más. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿quién será? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, lo estoy soltando, con gotero, le van a dar la gloria. Dice, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero tiene una pequeña frase ahí que le complica la vida a todos mis amigos creyentes si la leen. Se la complica. Y si la llegan a entender, se la complica mucho más. Y yo se la voy a explicar. Porque dice, aquí dice que Dios es poderoso para hacer todo lo que pedimos y hay mucho más aún. Pero nos dice cómo. Dice, según el poder que actúa en nosotros. O sea, no es un poder sobrenatural que viene flotando como el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, aleteando, y entonces, Señor, haz esto, haz aquello. No, dice que según el poder que actúa en nosotros, le damos la gloria a Dios
porque Él es poderoso para hacer todas las cosas aún más abundantemente de lo que pedimos. ¿Y cómo la hace el Señor? Pues según el poder que actúa en nosotros. Él nos dio ese poder. Entonces ese poder actúa en nosotros. En nosotros. En. No hacia nosotros, sino en nosotros. Desde nosotros. A partir de nosotros. ¿De dónde viene? Pues toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las Luces. Pero es según el poder que actúa en nosotros. Entonces, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o sea, más allá de lo que se nos ha pasado por la cabeza. Dios tiene mucho más para darte en todos los campos. Habla de la superabundante, de la superabundancia, de la grandeza, del amor que sobrepasa todo entendimiento. Es que Dios interviene y salen cestas, una docena de cestas llenas de sobrante. Cuando Él multiplica los panes, Él le da a comer a 9,000 personas con 12 panes. Con 12 panes, 9,000 personas y sobra. Entonces, claro, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, por siempre, la iglesia en Cristo Jesús le dará la gloria. Aquí ya hay otra parte revelacional. Y es, la primera parte es que el poder de Dios sí va a llegar, ¿cómo? A través tuyo. Si estás esperando que sea a través de que venga una voz que diga, ¡hijo mío!, pues es posible que tengas que esperar el resto de tu vida y aún te vayas y eso no ha sucedido. Dirás, pero ¿por qué no? Si a Abraham le pasó, yo no sé. Yo sé que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. No sé si sucedieron o no. Eso no es importante. Lo importante es que me enseñan. Eso sí sé. Entonces, ahí lo tienes. Y la segunda parte es que la iglesia en Cristo Jesús va a glorificar a Dios por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, no va a dejar de ser. Esto también es muy emocionante. No es que, ay, y si hay otra pandemia, ¿será que se acaba la iglesia? Por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo tienen, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y si leen un poco más, pues van a encontrar mucho más. Entonces, Joanita, qué gusto de tenerte aquí. Pues te deseo que disfrutes los próximos días con Julián. Julián trabaja con John Hopkins. Sí. Dilo tú. Johns Hopkins. ¿Pero qué? ¿Trabaja? Laboratorio de física. En el laboratorio de física de Johns Hopkins. Muy bien. Entonces, ahí tienen una joven pareja, emprendedora, exitosa, creyente, venciendo las dificultades, caminando sobre las aguas, honrando a sus padres, de verdad, no de palabra. Porque sería pues como una payasada, si fuera, pues ¿no? Muestre a ver cómo es que dijimos que no se iba a llamar esto. Dijimos que no se iba a llamar una forma ridícula y religiosa de querer honrar a alguien. ¿Desde cuándo tuviste una buena relación con tus padres? Desde que tengo recuerdo de mi vida, de ser, de mi ser. ¿Siempre? Sí. ¿Y cuando te fuiste, fue difícil para ti?
Sí, mucho. Fue como que se rompiera el cordón umbilical otra vez. Claro. Y llamabas a tu casa, hablabas con tu papá, con tu mamá. Sí, mi papá era mi confidente, mi mamá es mi madre, mi amiga. Entonces siempre hubo contacto, muy seguido. Qué bien. ¿Y viajabas a visitar? Sí. ¿Con qué frecuencia? Desde que pude salir del país, anualmente, si no semestral. Anualmente, si no semestralmente, oigan, pues, ¿le pedías ayuda a tus padres para sustentarte? No. Vean ustedes. Más bien, ¿has tenido oportunidad de apoyarlos a ellos? Sí, es agradecimiento. Claro. Es cosecha de lo que sembraron en ti. Ahí lo tienen, o sea, no hay que añadir mucho, no hay que hablar mucho. Es como nos decía Aníbal en su escrito, pues hay personas que creían, que creían. Pero cuando vemos y nos encontramos con la realidad de cómo es un hijo, no es la primera vez que presentamos testimonios de hijos que honran a sus padres. Ustedes han escuchado aquí distintas personas, han pasado, los hemos presentado. Pero bueno, ahí lo tienen. Entonces, bueno, gracias a la vida, gracias, Gabriel, en donde estás. Y Angelita, en Colombia, en Bogotá, un saludo. Gracias por tu aporte aquí, tu parte. Si no, no habría este programa. Y gracias, Sofía, por supuesto. Y gracias, Señor. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. A ustedes, mis amigos, muchas gracias, como les dije al comienzo, por dejarme entrar en sus hogares y con el deseo de que algo de lo que hemos compartido hoy haya podido entrar en el corazón de ustedes. Joanita, despídenos, por favor. Gracias, gracias por todo. Cuatro verbos que tú siempre los has dicho: creer, crear, traer, hacer. Quizás cambie el orden. Querer. Querer. Creer, Creer. crear, Crear. traer. Traer. Sí, esos son. Bueno, no importa el verbo que tú utilices, pero fundamentalmente que quieras. Tienes que querer con pasión, con ganas. Tienes que estar absolutamente hambriento de ese querer. Y después ya te ocupas del creer. Se ha sobredimensionado el creer, que la fe es importantísima. Y hay mucha gente con fe, pero con una fe tibia, con una fe mediocre, con una fe que no alcanza. ¿Por qué? Porque no quieren. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Ves? La ceguera no es una desgracia. Desde que se quiera ver, ya, si quieren suficientemente al que quiere con toda la pasión puede llegar a creer, y al que llega a creer, todo le es posible. Y entonces puede crear y traer a la luz testimonios como el que estamos escuchando en vivo y en directo. Muchas gracias, Joanita, por tu presencia en el programa. Y a ustedes, mis amigos, una feliz noche. Ahora vamos a tomar un minuto de cobertura a los amigos que puedan estar en algún momento de aflicción o de necesidad. Los vamos a ministrar desde acá. Dios, durante mucho tiempo dentro de nuestra niñez espiritual, hemos creído que es necesario que baje un ángel del cielo o que traigas dones milagrosos a la tierra para que sucedan las cosas. Hemos pensado ingenuamente, así como el hombre que se está ahogando en medio del mar, que es sensato rechazar
al bote que pasa por el lado nuestro y nos ofrece su ayuda para salir de la marea, o al helicóptero que desciende y nos lanza una escalera para que trepemos y salgamos de allí, porque decimos, no, estoy esperando que Dios haga el milagro. Estoy esperando que Dios obre por mí, que Dios me salve. Te damos gracias por permitirnos madurar, por permitirnos crecer y por traer un mensaje muy claro a través de nuestro hermano Alfredo, que nos ha hecho evolucionar y nos ha hecho darnos cuenta de que tú obras, pero obras a través de nosotros. Que tú traes una palabra a través de unos labios y que esos labios son los nuestros. Que tú traes bendición y sanación con unas manos y esas manos son las nuestras. Así como el hombre pone una semilla de vida en la mujer para que ella pueda traer el fruto, tú has puesto una semilla en cada uno de nosotros y ahora es nuestro trabajo traer ese fruto. Es nuestro trabajo traer tu palabra a la tierra y hacerla carne a través de nuestras obras. Que nuestro sí sea sí. Y cada vez que obramos de acuerdo a lo que decimos, fortalecemos tu palabra. Y ahí es cuando somos capaces de hacer milagros. Te damos gracias por darnos la certeza de que somos capaces de traer milagros. Somos capaces de traer bendición y multiplicarla a todos los rincones de este mundo. Te damos gracias por darnos la certeza de que eso vamos a hacer. Muchas gracias, Padre. Amén.